a los de la ambulancia de Senegal, voy nivel rojo, y ellos ya los trasladan. Pero con la presencia tuya, tú vas a darle toda la indicación. Ya, ok, perfecto. Ya comienzan a sonar las alarmas en este simulacro multipeligro nacional. 10 de la mañana. Personal del ejército quien viene apoyando en estas labores, ¿no? También vemos a personal de seguridad ciudadana también movilizando a los alumnos de la institución educativa Augusto Salazar Bondi, ¿no? Este es el simulacro multipeligro nacional que se viene dando a esta hora de la mañana desde la Plaza de Armas de Chancay. Vemos a los brigadistas con personal de serenazgo quienes lo suben rápidamente hasta la camioneta de seguridad ciudadana para ser trasladado rápidamente hasta el hospital de Chancay, ¿no? Ahí vemos este trabajo de parte de seguridad ciudadana, ¿no? Ya es trasladada. Vemos personal de bomberos también que vienen rescatando a un alumno. A un alumno. Y ha sido también inmovilizado, ¿no? Brigadistas también del hospital de Chancay también vienen participando. Las madres, las mujeres del Club de León también se han acercado a este lugar para prestar el servicio y el auxilio necesario, ¿no? Mientras tanto, acá los brigadistas con heridos. Un personal de la municipalidad también ha llegado acá, está siendo revisado por los brigadistas. Es el primer funcionario municipal, servidor público, que también se encuentra herido, ¿no? A raíz de este siniestro. Es una alumna, una escolar, quien ha llegado también hasta la Plaza de Armas de Chancay, del hospital. Vienen entablillándolo a raíz de, aparentemente, se le hubiera roto el brazo, ¿no? Este es el ejercicio de simulacro
de sismo multipeligro nacional desarrollado el día de hoy aquí en el distrito de Chancay. Una alumna del Augusto Salazar Bonino. El Instituto Geofísico del Perú indicó que el movimiento sísmico ocurrido el día de hoy a las 10 de la mañana ha registrado una magnitud de 8.5 grados en la escala de Richter. El epicentro se ubica a 70 kilómetros al sur oeste de Lima. De acuerdo a los reportes recibidos, los límites de área afectada son: al sur, Pisco; al este, Chilca; al norte, hasta Huacho. Asimismo, en base a los reportes que se han recibido inicialmente del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, el sismo ocurrido el día de hoy ha producido graves daños en todo el distrito de Chancay y sus alrededores. Hasta este momento sabemos que han colapsado algunas viviendas y que hay cierta cantidad de muertos y heridos, la mayor parte en el área cercado. El fluido eléctrico se ha interrumpido. El terremoto y sus réplicas está causando un ambiente de inquietud y desesperación en la población. Se requiere personal adicional, incluyendo equipos de relevo para el control de tráfico y seguridad en los puestos médicos y centros de concentración de heridos. Para el control de peaje también se requiere apoyo adicional de inmediato. Se necesita una difusión masiva a través de los medios de comunicación para tranquilizar a la población y dar instrucciones de las acciones que deben tomar. Se requiere solicitar al presidente constitucional de la República la declaratoria del estado de emergencia. De esta manera estamos concluyendo con el simulacro de sismo programado para el día de hoy. Y el agradecimiento especial a las instituciones de apoyo como el Hospital de Salud, Compañía de Bomberos, la ONG World Vision Perú, Fiscalía de Prevención del Delito, Policía Nacional del Perú, Gobernación, Marina de Guerra, Capitanía del Puerto, Ejército Peruano e instituciones educativas, locales, comerciales, medios de comunicación, autoridades presentes y sobre todo a la población en general. Gracias por su participación. Muchas gracias. Tema de conciencia de mis hermanos transportistas que emprenden el ejercicio de simulacro, que ellos continúan con sus actividades. Como le dije, la tarea no va a ser difícil, pero tampoco imposible, ¿no? Es un trabajo de menos a más. Ese es el pensamiento que tiene el doctor Panelo, ¿no? De llevar una cultura de prevención, ¿no? Mediante estos ejercicios de simulacro. Ahora vamos a hacer talleres de capacitación, te cuento. Entre los meses de junio, julio y agosto vamos a hacer talleres de capacitación y así pues educar a mis hermanos. En este caso vamos a capacitar a todos los dirigentes de acá del distrito de Chancay y entre septiembre, octubre y noviembre a todos nuestros profesionales. ¿Y quiénes son los capacitadores? Les comento, van a ser todos nuestros profesionales que integran la plataforma distrital de educación.